Muy buen día a todos. Andamos mirando a ver qué es lo que tienen aquí en la TJ Maxx, porque tengo días ya, no, semanas, para no echar las mentiras, que no vengo aquí. Y vean, entré y está llenísimo de bolsas por todas partes. Hay tanta, pero tanta bolsa, mis amigas, y preciosa. Vean, esta es de $40, doble cierre, y esta es la marca. Tienen tanta variedad, la verdad. Me quedé con la boca abierta en cuanto entré. Tanto color. Es como una explosión de colores aquí, ¿verdad? Se me figura como tiempo de Pascuas. No sé por qué. Especialmente esta sección. Bueno, vamos a empezar a mirar qué es lo que hay. Aquí está otra. Muy precioso el color. Creo que esta es de $28. Aquí está esta Junior Burke. Es de $99, $100, pero el color está bellísimo y creo que esta trae su bolsa de polvo ahí dentro, así que eso es algo buenísimo que me encanta cuando traen sus bolsitas, un extra, porque muchas de ellas no las tienen. $20 por esta. Aquí está la marca esta que miramos bastante en Ross Podcare, y esta está aquí por $60. Me encanta el color. Ese rosadito palo precioso. Man, wow. Creo que le pegué al gordo. Creo que una clientecita andaba buscando algo así. Bueno, le voy a mandar la foto. A lo mejor no le gusta esta porque no tiene el cierre en la parte de arriba. Pero vean, es una Tommy Hilfiger por $40. Ahí está el precio. $128. Era el precio original. Me la cuelgo. Yo voy a empezar como loquita colgándome bolsas por todas partes. Aquí está esta de peluchito en rosa palo por $25. Vean qué diferente. Creo que esta nada más tiene su correllita así. Aquí veo otra. Esta es Frances Valentine y esta es de $70. ¡Qué bellezas! Me encanta, me encanta. Una Kate Spade. Esto es una mochilita. Este es el lugar a venir, en serio, para las que están interesadas en comprar y llevarse pura bolsa. Vamos a mirar aquí en la parte de enfrente, que usualmente ponen cosas muy bonitas. Vean, ahí miro un set de Steve Madden. Es bufanda y gorrito por $25. Aquí abajo está esta Steve Madden. Los llevo despacito para que no se me mareen, porque me dicen que las marean ratos. Steve Madden por $25. DKNY. Tote súper grande por $70. Aquí está esta Steve Madden en verde limón por $20. Otra amarilla, este es Ralph Lauren. Vean qué belleza. Y también trae su bolsita de polvo por $90. ¿Por qué no había entrado aquí? La verdad, tenía tantos días que solamente es que la abren un poquito tarde la tienda. Y creo que cuando yo ando aquí, ando tempranito. Llegamos a la sección de rebajas. Todo lo que está en clearance estaría aquí en esta sección. Este es Anne Klein de $32. Estas bolsitas son bolsitas regulares que no son de marca reconocida, pero están preciosas de todas maneras. Es solamente $64 y la marca se las debo. No, no se crean, ahorita la miramos. Nada más que se ocupa colgar. The Sack es piel genuina, por eso es que está tan cara. Están unas cuantas más. Parece que esta es de esta es la marca. Está un poquito raro para leerse, así que mejor no intento. Si no leo bien el español, ya ven cómo me va a ir con este lenguaje. Esta es de $56. Y luego aquí veo unas preciosas que son, no son de marca reconocida, pero la marca es Like a Dream por $25. Original estaban en $30. Ven qué bonitas. Las tienen en guindo y en negro. Todo esto son puras mochilitas de aproximadamente $25.
no son de marca, pero de todas maneras están bellísimas. Aquí miro una floreadita, que creo que va a ser, esta sí le va a ser de marca. Esta es una Ralph Lauren por $65. Es una tote grande con cierre en el centro, vean nada más. Otra, esta también está bella, me encantan las cadenas, única, y sí está única. Esta es de $56, original estaba en $70, pero vean nada más qué belleza de bolsa. Esta también me gusta. Lia Numa, made in Italy, esta es hecha en Italia, es como un saquito o un costalito, por $72. Miren, aquí en la parte de abajo están todas las crossbodies. Este es en negro, así, con su cadena trenzada, $56. La marca es Chiara Ferretti. Creo que es una dorada, vean nada más. Nada más una bolsita crossbody doradita de $28. Esta también está preciosa, vean. $48. Y la marca es esta, Sam Pony. Mucha bolsita así plástica de $17. American Leather, también $26. $40 por esta. The Sack, que les digo, estas bolsitas siempre traen bastante compartimentos, $20. Aquí hay una muy llamativa. Esta es así, de $18. Y es una crossbody de Vera Bradley. Esta me la han pedido también bastante, la marca esta de Vera Bradley. Y aquí nos podemos quedar todo el día, la verdad, en el piso, mirando bolsas, pero hay que seguirle. Y ahora sí, aquí está lo de precio regular. Aquí está esta Michael Kors tote, súper grande. Vean nada más, en gris con negro, por $110. No hay forma de cómo enseñarles todo porque está tan lleno. Para sacarlas va a ser el problema. Vean, una Nine West de $30. Y esta es así. Aquí veo otra peludita, $30. Toda negra con cierre en el centro. Muy diferente. Vean esta, qué preciosa. Me llamó la atención por el moñotote que tiene ahí enfrente. Es así. Para las amantes del animal print, es la marca Like a Dream. ¿Y dónde está el precio? Aquí está, $25 por ella, es lo que nos están pidiendo, que no está nada, pero nada mal. Aquí atrásito miro unas náuticas de $25. Es como plástico alonado. Mochilita Juicy, que también está muy preciosa. Esta es así. Muy bonita, ¿verdad? La combinación de colores, $25 por ella. Aquí está esta otra de $29 y es de Jessica Simpson. Mucha mochilita, 30 por esta, 30 por esta. Si miran algo que les guste aquí, déjenme su mensajito por el WhatsApp con su pedido. Que mañana voy a andar aquí por estos rumbos otra vez, así que podemos venir a llevarnos todo lo que hayan pedido. Estas son así, una bolsita de día de yo de noche, con su cadenita, muy preciosa, por solamente $17. Patricia Nash, vean esta redondita, así, de 50 y 50. Vean, para las interesadas, aquí están algunas Tommy's, que son, estas se vendían muchísimo, pero dejaron de llegar. Aquí están estas por solamente $20 cada una. ¿Qué es esto? Este es de la marca Betsy Johnson.
Me encantan tus diseños, la verdad. Vean nada más qué cosa. $50 por estas. En estas bolsitas que me encontré aquí de $60 son DKNY. Es como un rollito solamente. Y luego tiene sus correas para hacerse crossbody. Las tienen en estos dos colores. Están únicas, están diferentes. No había mirado ninguna DKNY así. Ay, mis amigas. Aquí puedo estar todo el día, la verdad. Pero creo que nos vamos porque mi cita me espera. Vean, una coach. Tengo mucho tiempo que no miraba una coach por aquí, por estos rumbos. Esta es de $100. Es como un color guindo, entre tirándole a guindo con café. Vean qué belleza. Aquí atrásito está esta Michael Kors. Esta es una crossbody. Me encantan los colores. Vean, ahí tiene escrito Michael Kors también en la orillita. Y esta es de $130. Aquí está otra de Patricia Nash, pero está en todo como un color cremita. Vean qué preciosa bolsa, la verdad. Me encantan las flores. $100 por esta. Es una belleza. Qué talento, ¿verdad? Las personas que hacen las bolsas. $40 por esta. Steve Madden, como de borreguito. Toda blanca. Aquí parece que miro otra Junior Burke, pero en todo. No es Junior Burke. Parece que esta es Gloria Vanderbilt. Y es en verde por $99.99. Me llamó la atención por el color tan subido que tiene. Una Aldo por $40. Una Butcher por $60. Y aquí está esta pequeñita. Esta es de $20. Parece que aquí miro otra Ralph Lauren. Vean. De $50. Y acá atrás está una pequeñita. A ver, déjenme mirar primero esta. Es una Michael Kors. Como de lonita. De $80. Y esta Ralph Lauren pequeñita. Como crossbody. Esta es de $100. Vean nada más la mega bolsononona que tenemos aquí. Es como un tote grandísimo de Tommy Hilfiger por $50. Vean, así es de la parte de adentro. Me encanta. Me fascina esta porque tiene todos los colores. Preciosuras, bellezas por todas partes. Nos vamos porque la verdad, pues mi cita ya ven que me espera. Siquiera tuve tiempo de grabarles un videito aquí por mientras de que esperábamos, pero nos tenemos que ir. Así que mis amigas, si alguien quiere algo de aquí, déjenme saber por el WhatsApp al 623-332-9674 y regresamos mañana, ¿ok? 23 por esta. ¿Y esto qué es? Antes de irnos, una última bolsita. Otra Patricia Nash por $100. Los veo. Nos miramos hasta mañana. Que el Eterno me los bendiga. Adiós.